estamos. Comienza Redolés. Informa y comenta saludando al compañero Víctor Jara Martínez. Nació un 28 de septiembre del año 1932. Y bueno, escuchábamos para comenzar este programa junto a este gato que se llama Super Tanker. Super Tanker equivale a limpia como el fuego el cañón de mi fusil, porque los tanques tienen fusiles, tienen cañones, quiero decir. Y él también tiene un cañón. Chico, pero cañón igual. Oh. Bueno, entonces aquí está Super Tanquerito, en el cumpleaños de Víctor Jara, escuchando la plegaria a un labrador de Víctor Jara. Yo pienso qué poeta era Víctor Jara, ¿no? Qué poeta y qué músico era. Falta todavía en Chile reconocer más a Víctor Jara. Falta conocerlo más. Falta conocerlo más. Ya lo dijimos el otro día. Y falta respetarlo más. Una vez escuché a un fascista médico del Hospital San José. Este médico era un fascista, era un ginecólogo, que dijo, Víctor Jara estuvo bien muerto, porque él en una entrevista dijo que sus canciones eran tan peligrosas como una metralleta. Por lo tanto, si alguien anda con una metralleta hay que matarlo. Y si él está haciendo esa confesión, a confesión de parte, relevo de pruebas. Está bien muerto Víctor Jara. Lo dijo un médico en el Hospital San José, por ahí por el año 90. Yo la verdad es que casi me puse a vomitar. Él no quiere participar más con el saludo a este 28 de septiembre. También nació un 28 de septiembre nuestra querida amiga Iris Largo Farías. Iris, un abrazo. La llamé hoy día, le dije, te vamos a saludar. Y ella dijo, y es el cumpleaños de Víctor Jara. La querida Iris, con quien conversamos el otro día. Le dije yo, y también estaba de cumpleaños Brigitte Bardot. Feliz cumpleaños, Brigitte Bardot. Y ella dijo, y hay otra actriz más, también muy famosa, y bueno, no nos pudimos acordar quién era, pero habría que ubicar quién era la otra beldad de cumpleaños del 28. Y yo sí me acuerdo de un ser que no era humano, era un ser canino, y que a mi hijo le brindó innumerables alegrías, y a mí me dio innumerables enseñanzas, porque los animales nos enseñan a nosotros. Ella, esta perrita, un ser canino de nombre Veta Pictoris, me enseñó a amar y a entender más a los animales, con su actitud, con su humildad y con su dignidad de perrita. Fue madre de 7 perros. Tuvo de amante al perro, un perro que, ¿cómo se llamaba el perro? Palomo, creo, un perro de la plaza. Pero ella se enamoró de Jim Morrison, un perro que vivía a la vuelta, ahí en Sotomayor, y tuvo todo un romance con Jim Morrison. Lloraba cuando lo veía. Y Jim Morrison tenía una perra, tenía una amante, una perra siberiana muy bonita,
Cuando ellas se veían, se gruñían. Toda una historia de amores de perras y perros del barrio Yungay. Yo lo escribí en el Mercurio, en el Zona de Contacto, mandé este cuento y lo publicaron. Y apareció el cuento y desapareció el perro. Jim Morrison. Desapareció, se fue. Y el dueño del perro, que no era el dueño, sino que era más bien el caballero que... Un caballero que tenía una camioneta de fletes, que le compraba pollito, le compraba papas fritas y le daba el perro. Me agarró mala. Me dijo, usted se puso a escribir del Jim Morrison. Y bueno, eso, Jim Morrison se fue. Bueno, historias del bar. Historias del bar. Después el caballero trabajaba en una funeraria, por ahí por Portugal. Y me veía y me sonreía. Me perdonó. Que yo hubiese publicado el amor de Beta Pictory y Jim Morrison. Que tal vez debiera estar incluido en un libro de crónica en el que estoy trabajando. Con el querido amigo Cristóbal. Un saludo también a Cristóbal. Víctor Jara fue asesinado un poco antes de su cumpleaños, si ustedes sacan la cuenta. Lo mataron el 16 de septiembre y del año 73, y él nació el 32, un poquito antes de que cumpliera 41 años. Fue asesinado Víctor Jara. Bueno, estamos haciendo un programa de 28 y está nuestro amigo acá, el querido, queridísimo Francisco Suazo. ¿Cómo está Francisco Suazo? Aquí estamos, reolé. Escucha, el Víctor Jara yo lo conocí, ¿no? Ah, ¿conocí a Víctor Jara usted, Sí, sí. Yo iba a la peña, y a las peñas donde tocaba él. ¿Usted sabe una característica de Víctor Jara que la gente no conoce y los más viejos sabemos? ¿Cuál característica? Mire, él tocaba y se retiraba. Tocaba dos, tres, cuatro canciones, lo que él considerara que tenía que tocar. Y nunca salía de nuevo cuando la gente aplaudía y decía ¡otra, otra, otra! Él nunca, nunca, nunca salía de nuevo. Yo iba con mi amigo Mario López, que era estudiante de la Universidad Técnica. Íbamos a estas peñas ahí, nos tomábamos unos vinos, nos fumábamos un cigarrillo y aplaudíamos a Víctor Jara. Yo tengo mucha nostalgia de esa época, de ir a la peña Chile Rí Canta, de René Largo Faría, de ir a la peña también de Los Parros, en la calle Carmen, ir a ver a Pato Mans, a Los Parra, a Isabel de Ángel Parra. Fue una época muy bonita esa, oiga. Sí, pues fue bonita. Y terminó de una manera fea. Sí, pero es una... ¿Sabes? Voy a decir una cosa, Rolé. Es una época que terminó fea para todo el mundo, para todo el planeta. Y le voy a decir nada más. Porque los chilenos a veces estamos absolutamente enterrados y encerrados en nosotros mismos. No nos damos cuenta que lo que ha pasado en Chile y esta elección que viene, este plebiscito que viene, son cuestiones que remecen a todo el planeta, remecen a toda la intelectualidad de todo el planeta. Fíjese que sabe quién se refirió al plebiscito y para mí fue una sorpresa. Se refirió al plebiscito un gran filósofo esloveno, Žižek. ¿Sisebo? ¡No! Žižek. Slavoj Žižek, filósofo esloveno que llamó a aprobar la nueva constitución. ¿Y por qué llamó a aprobar la nueva constitución Žižek? ¿Qué tiene que ver Žižek? Que es un gran filósofo. Yo vi la otra vez una película impresionante sobre cine. Sobre las películas desde los años 30 para adelante, una película impresionante, un documental de Žižek, yo, la verdad es que quedé adentro. Sí, porque él está muy consciente de lo que se juega en Chile. Si en Chile no se está jugando cualquier cosa. Y le voy a decir algo. Mire, este caballero Žižek grabó un video para Chile. Y yo quiero que lo escuchemos. Ya, pues escuchémoslo. A ver.
vamos a buscarlo acá para verlo. Mira, sí, yo no tenía idea. Sí, lo grabó una chilena, una escritora, lo cachó por ahí y le dijo, Sise, ven para acá. ¿Y sabe que Sise, sabe lo que dice Sise? ¿Qué dice Sise? Sise dice, apruebo, luego soy un hombre libre. Eso dice Sise. Ah, mira. Apruebo, luego soy un hombre libre. Claro, porque como él es filósofo, entonces, ¿él qué dijo? Dijo, voy a citar a Descartes, el filósofo cartesiano, si era, Descartes era cartesiano, quien decía, pienso, luego existo. Si usted se acuerda de eso, ¿por qué le decía eso a usted? Mi mamá, la señora Flor Busto, decía, pienso, luego existo. Y si se parte de Descartes y dice, apruebo, luego soy un hombre libre. Escuchémoslo. Ya, pues escuchémoslo. A ver, vamos a buscar aquí el video de Slavoj Žižek para que vean ustedes la chilena, la escritora chilena Nicole Barría Asenjo fue la que lo entrevistó. Y este saludo de Žižek nos dice una vez más que Chile está en la palestra en todo el mundo. Slavoj Žižek se dirige a Chile. Arde Chile, yo apruebo. Son los hashtags, aquí va Žižek. A ver. Aunque la crisis de Chile es un caso específico, tiene relevancia universal. Por lo que todo aquel que valore la verdadera libertad sabe qué lado tomar con la misma certeza que la del cogito ergo sum de Descartes. Apruebo, luego soy un hombre libre. La elección que el pueblo de Chile tendrá que hacer no es una simple elección libre de la que nuestras democracias están llenas. Yo llamo a estas elecciones, elecciones de mercado. Coca-Cola o Pepsi, McDonald's o Burger King, conservadores o liberales. Son una forma de indiferencia. No importa realmente lo que yo elija. Pero de vez en cuando nos enfrentamos a una verdadera elección. Una elección que no solo ofrece diferentes versiones dentro del mismo espacio, sino que cambia este espacio en sí mismo. Tu apruebo o rechazo será tal elección. Apruebo abrirá el camino al cambio de la constitución y de todo el edificio social. A menudo utilizaba la vieja historia de un trabajador sospechoso de robar. Todas las noches, cuando salía de la fábrica, la carretilla que rodaba delante de él era inspeccionada cuidadosamente, pero siempre estaba vacía. Hasta que finalmente los guardias entendieron el punto. Lo que el trabajador estaba robando eran las carretillas. Esto es el truco de los que limitan la democracia a la libertad de elección. Te dan la libertad de elección, no te roban nada, nada excepto la carretilla, el contenedor vacío que determina las opciones que están abiertas para ti. ¿Quieres más? ¿Quieres la libertad de elegir tus opciones? No elegirás entre diferentes objetos, elegirás a ti mismo, una nueva forma de vida. Por eso, la elección no será libre en cierto sentido. Será una elección entre un paso.
paso adelante hacia la libertad y la inercia oportunista de continuar con la situación que te llevó a la crisis en la que estás. Eres libre de elegir, pero la voz de la libertad te dice cuál es tu deber de elegir. Tener el valor de escuchar esa voz. Recuerda las últimas palabras de Salvador Allende. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Allende te está hablando ahora. Esto sí está pasando con apruebo. ¡Bravo! ¡Aplauso con Cice! ¡Oye, güey! ¿Sabes qué? ¡Qué buena el Cice, güey! ¿Sabes qué? El Cice se las mandó citando a Allende, el Cice citando a Descartes y poniendo las cosas claras. Esta no es una elección más entre dos, entre Coca-Cola y Pepsi. Aquí tú estás eligiendo entre tu libertad y no tener esa libertad. Así que le mando un abrazo desde acá al filósofo esloveno Zizek. ¿Cómo se llama? Slavoj Zizek, que llamó a aprobar la nueva constitución. Apruebo, luego soy un hombre libre. Yo voy a votar apruebo. Oiga, pero perdone que le pregunte, ¿usted va a ir a votar? Porque usted tiene ya sus años y está el COVID disparado. Sí, pero eso se sabía. Bueno, ese es otro tema, en realidad háblele usted mejor porque yo estoy muy cansado y tengo que irme. Bueno, a ver, debe la mano, ¿por qué no se ríe? Está muy serio. Sí, ya, chao, no voy más. Me voy, me cansé. Ya, se va. Grande este viejo, puta que lo quiero. Es tan buena onda este viejito. Viene los lunes, viaja para acá. Si él viene de aquí cerca, pero igual le pone color para venir para acá. Oye, bueno, ¿qué tenemos que decir? Entre otras cosas, que los casos confirmados acumulan 459.671 casos. Los casos nuevos totales, 1.770. En las últimas 24 horas, entre el 26 y el 27 de septiembre a las 21 horas. El total de fallecidos son 12.698 de las cifras que dan ellos. Porque hay otra cifra que habla de más de 16.000 muertos. 50 de los cuales fallecieron en las últimas 24 horas. Y la otra novedad es que el Frente Amplio descarta primarias con la nueva mayoría en primera instancia. Luego tiró un poco para atrás la cosa, dio un paso atrás. Exigió mínimos programáticos, no competir con candidaturas que hayan perpetuado la corrupción y el clientelismo. Mínimos éticos y mínimos programáticos, pidieron los muchachos y las muchachas, Catalina Pérez, entre otras, del Frente, Presidenta de la Revolución Democrática, por cierto, del Frente Amplio. Bueno, la cosa es más o menos de ese tipo. Se empieza a mover la política. También hubo una intervención por ahí, una entrevista del señor exdiputado Lautaro Carmona. ¿Y qué decía Lautaro Carmona en su entrevista? Decía que él no pensaba que su declaración, o sea, la declaración del Partido Comunista sobre Venezuela, iba a afectar la candidatura de Jadwe. Bueno, don Lautaro,
Si usted dice eso, por algo será. No digo más. Por algo será. Y yo creo que hay que andar con mucho cuidado hoy día. Creo que el compañero Jadwe, al descalificar por su edad al viejo Insunza, ¿no? Cuando dijo que estaba con demencia senil. Cuestión que después echó pie atrás y ofreció disculpas y dijo que no era el lenguaje de Pablo, etc. Es parte de este momento. Nosotros ya nos habíamos referido la otra vez a unas declaraciones del estimado candidato, mi candidato, Daniel Jadwe, con Insulza. Él había dicho, había barrido con Insulza, dice un medio acá. Dijo que la demencia senil lo afectaba de vez en cuando. Yo creo que fue desafortunada la opinión. Habría sido más afortunado que hubiese recordado y haber partido de eso, del rol que jugó Insulza durante la detención de Pinochet en Londres. Ahí sí que te creo, Jadwe. Sí que le creo, Jadwe. Pero decir que está viejo y que lo ataca la demencia senil, piense que nosotros, la izquierda, también tenemos personas muy respetables y ya tienen sus años. No vamos a dar nombres. No creo que sea un argumento descalificar a la gente por la edad, por muy reaccionarios que sean, o porque hayan jugado roles lamentables. Lo dije la otra vez, en un texto que escribí en Facebook, y no faltaron los imbéciles mal intencionados que me dijeron: ah, tú estás defendiendo a tal o cual persona, porque... No, yo estaba diciendo, no podemos descalificar a alguien porque tenga más de 70 años, por ejemplo, ni 80. Pensemos en Ho Chi Minh. Pensemos en el gran Ho Chi Minh, pensemos en Fidel Castro. Cómo con lucidez llegaron al final de sus días dirigiendo naciones. Y tomándose, claro, en el caso de Fidel, un descanso al final de sus días. Este no es argumento, no es argumento. Como tampoco, yo soy un gran admirador de Venezuela, de su proceso. Si ustedes ven, fíjense en una cosa, si ustedes ven Telesur, el canal de televisión Telesur, es el único canal de toda la parrilla programática, de todos los canales que nos llegan a Chile, que habla de la situación mundial y denuncia la prepotencia de los Estados Unidos. ¿Lo hace el CNN? No lo hace el CNN. ¿Lo hace la BBC? No lo hace la BBC. Pero Telesur lo hace. Entonces, evidentemente que ahí hay una situación que no justifica la violación de derechos humanos. Pero sí hay una situación muy incómoda para Estados Unidos, que ha estado permanentemente tratando de influir en el proceso venezolano con un bloqueo criminal, etcétera, etcétera, etcétera. No justifica la violación de los derechos humanos. Pero Venezuela, la querida, el querido pueblo venezolano está bajo una presión indecente de parte de Estados Unidos. Y creo yo, vuelvo a insistir, en que una cosa es el resguardo de los derechos humanos y otra cosa es la situación política de cada uno de los países. Los derechos humanos son intransables, siempre hay que defenderlos, en la situación que sea. No se pueden justificar diciendo, no, pero eran fachos, por eso los tomamos presos, los torturamos. No, eso no corresponde. Me acuerdo que cuando estaba en el cuartel Silva Palma, en el centro de tortura, había un compañero, no recuerdo el partido del cual era, que decía: pucha, si se da vuelta la tortilla, yo quiero agarrar a estos buenos que me torturaron y torturarlos yo personalmente.
Y habíamos dos compañeros que en esa conversación estábamos el burro y yo, le dijimos a este compañero, mira compañero, yo sé que te sacaron la chucha, nosotros también, a lo mejor a ti te pegaron más, pero eso no justifica que nosotros nos transformemos en lo que ellos son, porque nosotros estamos luchando por otro tipo de sociedad, sin tortura. No es que seamos corazones de abuelita ni aguagonados, sencillamente que, insisto, los derechos humanos deben ser un valor intransable. No se puede cambiar de esto para allá, para acá. Bueno, 28 de septiembre, son 9 minutos para las 23 horas y hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Recuerden que el 4 de octubre a las 000 horas va a estar O Espelio, el videoclip que dirigió el querido René Dávila, con la interpretación de El Espejo en portugués, con la querida Eunice Macedo, cantante portuguesa radicada en Santiago de Chile. Y recordarles que se suscriban al canal de YouTube de Mauricio Radolés, por favor, y llamarlos a inscribirse a los talleres de poesía que comienzan ahora en octubre, y en noviembre haremos el taller de reparación de canciones y el taller para aprender a hacer canciones, que fue excelente, terminamos el fin de semana pasado, ya les daremos una muestra de lo que recogimos. Muchas gracias, buenas noches, esto fue Rodolés, informa y comenta.